a la antesala de lo que va a ser las elecciones autonómicas del 2015, el 22 de marzo, donde los andalucistas estamos dispuestos a echar el todo por el todo para conseguir que de nuevo el Partido Andalucista vuelva al Parlamento andaluz, del sitio que nunca teníamos que haber salido. Ayer nos levantábamos con la noticia, no ya sorprendente, porque ya viene siendo muy habitual, del tema del aumento del paro en la comunidad autónoma, en 2.121 personas más, y en Linares nos encontramos con que también ha aumentado en 247 desempleados más. Esto cada día va a un aumento, a pesar de que nosotros estamos exigiendo y hemos venido diciendo al Gobierno de la Junta que es necesario un plan de empleo prioritario para la comunidad autónoma, para el territorio de Jaén y concretamente para la ciudad de Linares. En la rueda de prensa de hoy queremos presentaros lo que van a ser las líneas generales del programa andalucista para las próximas elecciones andaluzas, así como las propuestas concretas que vamos a defender en el Parlamento andaluz para la ciudad de Linares. Voy a empezar con las propuestas que nuestro representante de salir elegido en el territorio de Jaén llevará al Parlamento andaluz en la próxima etapa del Parlamento de Andalucía, que serían las siguientes propuestas que nosotros le hemos transmitido para que las defienda allí de conseguir nuestro escaño o nuestro diputado por este territorio. Las propuestas que nosotros tenemos para Linares son propuestas ya muy cacareadas y antiguas, que vienen ya retrasándose en el tiempo. Concretamente tenemos el tema del ramal de Badollano. Necesitamos la terminación definitiva del mismo, con el fin de que las empresas que se ubiquen en los polígonos industriales de nuestra ciudad, incluso en el Parque Proveedores de Santana, dispongan de esa logística necesaria para que funcione y que vengan empresas a la ciudad. También vamos a exigir un plan de empleo local prioritario, que ya se viene demandando desde hace mucho tiempo por el Ayuntamiento de Linares. Igualmente, necesitamos y queremos conocer de primera mano cuáles son las realizaciones que se están llevando a cabo sobre el tema del Corredor Central y el futuro Puerto Seco. También vamos a reivindicar un plan de industrialización para Linares y su comarca, la puesta en funcionamiento definitiva del Centro de Infraestructuras Críticas. Vamos a insistir también en el establecimiento y llevar a la práctica las estrategias sobre el parque minero y la mina visitable. Vamos a solicitar también mayor inversión para la terminación de las obras del Ayuntamiento de Linares. Vamos a solicitar ese proyecto de parque cultural de Linares, que se trata de la zona patrimonial que hay en el término municipal de Linares, para crear un parque cultural que implique la puesta en marcha de estrategias relacionadas con la conservación y la puesta en valor del patrimonio industrial linarense, contribuyendo de esta manera a la explotación turística de nuestra zona. El parque, lógicamente, se sostendría con el conjunto arqueológico de Cástulo. Igualmente, vamos a exigir de inmediato la terminación de las obras de la Casa de la Juventud, infraestructura muy necesaria para la situación actual en que nuestros jóvenes linarenses se encuentran. También vamos a presentar un proyecto y vamos a pedir la cesión del polvorín de Badollano, porque creemos que ese lugar, vamos, tiene una serie de infraestructuras que podían ser utilizadas por la ciudad. Igualmente, también lo que se refiere al campus universitario, esperemos que el curso que viene se produzca esa tan ansiada mudanza a las nuevas instalaciones. Por supuesto, también vamos a seguir reivindicando la terminación de la A32... con sus variantes, esas posibles variantes que se pudieran producir para el acceso a esa mina visitable. Y, por último, también llevamos una petición que es solicitar la cesión al municipio de Linares de la gestión del Parque Deportivo de la Garza, para que sea el Ayuntamiento quien gestione dichas instalaciones, debido principalmente a la poca infraestructura deportiva que existe en nuestra ciudad y la que hay, que se encuentra en un estado bastante lamentable.
Digamos, estas son un poco las propuestas que nosotros hemos transmitido a nuestro futuro representante en el Parlamento de Andalucía. Y ahora, si os parece bien, voy a pasar, digamos, a lo que van a ser las líneas generales del proyecto andalucista para las elecciones del 22M. Nuestro programa para estas elecciones autonómicas lo hemos basado en tres pilares básicos. Uno de ellos que llevamos como principal bandera, que va a ser la renta social básica, porque de hecho entendemos que Andalucía ya está entrando en una situación de emergencia social. En los últimos 7 años, la justicia social en este caso ha saltado por los aires en nuestra tierra. Hay 2,8 millones de andaluces sin ningún tipo de ayuda familiar. Hay 1 millón de andaluces en una exclusión social severa. Y los andalucistas hemos presentado ya en el Parlamento, que está en trámite y que se tratará obligatoriamente una vez que se constituya el nuevo Parlamento, que salga de la decisión de todos los andaluces y andaluzas, para tratarlo allí. Partidos como PSOE e Izquierda Unida lo utilizaron mucho en su campaña hace 4 años y dijeron que esta iniciativa era un planteamiento que ellos llevaban en su agenda de gobierno, algo que no se produjo con ese pacto entre Izquierda Unida y el PSOE. Y no solo el llevar la renta básica, esa ley, al Parlamento, sino también de las 30 leyes que se comprometieron en su pacto de gobierno, como bien sabéis, solamente 2 se pusieron en funcionamiento y 28 quedaron fuera. Otro de los puntos que vamos a llevar básico va a ser una ley de transparencia. Es decir, eso es un desafío clave para nuestra sociedad andaluza. Las instituciones han dicho que hay que regenerar democráticamente el sistema institucional, tanto Partido Popular, PSOE como Izquierda Unida, pactaron una ley andaluza de transparencia, pero que los andalucistas entendemos que es absolutamente insuficiente y que no está a la altura de lo que demandan los ciudadanos andaluces. Por ello, los andalucistas hemos presentado también y registramos una nueva ILM, Iniciativa Legislativa Municipal, para profundizar en la actual ley de transparencia. Y por último, llevamos como tercer pilar la ley del autónomo y del emprendedor, porque estamos convencidos de que la prioridad en esta tierra es crear empleo. Sabemos que los gobiernos no son quienes crean empleo, pero sí son los que favorecen las inversiones, la infraestructura y los recursos materiales para que los empresarios y los autónomos y las pymes puedan crear empleo. Desde ese punto de vista, va a ser la ley del autónomo para Andalucía o una de las propuestas prioritarias del Partido Andalucista, que estamos convencidos de que estaremos en el próximo Parlamento andaluz y será uno de los proyectos que también llevaremos a cabo. Sobre el resto de puntos del programa, le voy a pasar la palabra a mi compañero Juan Vicente del Moral Quevedo, representante de Linares en la candidatura del territorio de Jaén por la provincia de Jaén, y os expondrá las ideas clave sobre otros puntos del programa andalucista. Juan Vicente es secretario local de Juventud Andalucista de Linares, es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Granada y, como tal, la gente joven, que es muy importante en los partidos cuando se habla de regeneración política, los andalucistas estamos apostando por ello y estamos apostando también por nuestros jóvenes. Y ya le voy a pasar la palabra a él para que os diga el resto del programa, las líneas generales o programáticas que vamos a llevar al Parlamento de Andalucía y con lo que estamos seguros de que obtendremos de nuevo representación en el Parlamento andaluz. Si hacemos un poco de recorrido en estos últimos 35 años de gobierno en Andalucía, vemos cómo no se ha podido avanzar en absoluto. La tasa de paro del 35%, 65% en desempleo juvenil. No podemos obviar que esta tasa de desempleo es la mayor de España y también somos los que encabezamos esta tasa en Europa. Somos también la comunidad autónoma más endeudada de todo el territorio español. Tenemos el 20% de nuestro PIB endeudado, que son casi 27.000 millones de euros los que se deben al gobierno español. Como he dicho anteriormente, somos la comunidad autónoma más endeudada. Pero ¿en qué se invierte este dinero? ¿En sanidad? Sabemos que no, por,
por cada habitante, un 20%. Estamos por debajo de la media nacional. En educación también se ha bajado un 10%. En investigación más desarrollo, obviamente, tampoco se ha avanzado en nada. Y creemos que es la hora de darle la vuelta al Parlamento. Creemos que hacen falta nuevos dirigentes políticos que luchen por su tierra sin tener la mirada puesta en un sillón reservado en Madrid. Pues a continuación, como ha dicho Fulgencio, voy a presentar las líneas principales de nuestro programa para estas elecciones. En materia de sanidad, creemos que el andalucista tenemos que abogar por que la sanidad sea un derecho universal. Lo básico sería blindar la sanidad como un derecho universal, como he dicho anteriormente, que sea intocable y que garantice la calidad y la gratuidad, así que sea de carácter público. Consideramos importante establecer un nuevo mapa sanitario en Andalucía que atienda de forma eficaz a todos los vecinos y vecinas de nuestra comunidad autónoma. Apostamos por elevar el gasto medio per cápita hasta niveles de media nacional y no como actualmente, que estamos a la cola del presupuesto por habitante. Debemos recuperar de forma paulatina el presupuesto que en sanidad teníamos niveles previo a la crisis. Es conveniente también elevar el ratio de cama abierta hasta llegar a la media nacional, eliminar el copago sanitario, publicar la lista de espera y así como fomentar e incrementar el apoyo a la investigación. Creemos que principalmente, aunque hay otra serie de medidas, estas son las principales en materia de sanidad. En cuanto a educación, sabiendo que la crisis ha sido la excusa perfecta para que los conservadores de la política privaticen la educación y teniendo en cuenta que Andalucía ocupa el último lugar en la clasificación de la mayoría de las evaluaciones del sistema educativo autonómico, creemos que es fundamental trabajar en dos líneas claras. Primero, el aumento justificado de la inversión educativa y proporcionar al profesorado más instrumentos para su formación pedagógica. Desde la idea de crear un pacto federal por la convergencia educativa y establecer un mínimo de gasto en educación estipulado por ley, consideramos puntos fundamentales los que detallo a continuación. En primer lugar, consideramos primordial el defender la educación pública y de calidad, así como derogar la LOMCE y trabajar para evitar la reforma de la ley universitaria, más conocido como el 3+2. Debemos aumentar la inversión educativa por alumno hasta llegar al menos a la media del Estado. Creemos que es importante diseñar un plan andaluz contra el fracaso escolar, así como mejorar la dotación económica en becas, vinculando esta a los niveles de la renta familiar. Es importante también, en la actualidad, fomentar el bilingüismo del sistema andaluz educativo desde las edades más tempranas, incrementar el gasto en investigación y desarrollo hasta alcanzar una vez más la media europea y retirar, por supuesto, la financiación pública a centros educativos concertados que discriminen a sus alumnos por cualquier razón, tal y como establece nuestra Constitución española. Creo importante también crear una red pública y laica de escuelas infantiles de 0 a 3 años, en igual condición que el resto de etapas educativas. En cuanto a materia de justicia, en momentos de crisis consideramos más necesaria que nunca una justicia eficaz, rápida y justa. Y en esta cuestión, Andalucía está 11 puntos por debajo de la media europea en cuanto a ratio de jueces por habitante. Creemos que las medidas fundamentales que pueden ayudar a solventar esta situación sería recuperar la figura de los juzgados de distrito y otorgar a los jueces de paz, mayor competencia en algunos casos, como puede ser en cuantía inferiores a 3.000 euros. Creemos importante también dotar de mayor presupuesto al sistema judicial hasta llegar a la media europea, reformular el modelo penitenciario atendiendo al fin de reeducación y reinserción social, impulsando medidas alternativas como pueden ser trabajo en beneficio de la comunidad, junto con la mediación y reparación de la víctima. Modificar el actual mecanismo de designación de miembros de la Cámara de Cuentas a fin de evitar los blindajes políticos. Creemos que es muy importante también la eliminación de los aforamientos a cualquier nivel. Otra vía, también especialmente preocupante para el conjunto de la ciudadanía, es lo referente a la economía y el empleo. Con tasas de más del 35% de desempleo, el 65% en paro juvenil, creemos que es importante y de vital importancia un trabajo serio en esta materia, porque la situación es insostenible. Después de 35 años de gobierno del PSOE en Andalucía, seguimos a la cola de Europa y esto hay que dar un giro radical. Respecto a economía y empleo, nuestras propuestas son las siguientes. La puesta en marcha de un plan específico de empleo, como el que llevamos reivindicando los andalucistas de más de 5 años. Reivindicamos también un plan europeo de inversión
que dé un 1% del PIB europeo a los territorios con más del 25% de paro, una estrategia contra la deslocalización que obligue a las empresas que quieran salir de nuestro territorio a devolver la ayuda recibida con los intereses, de modo que hagan replantearse su marcha. Que es muy importante también modificar la estructura productiva de Andalucía, apoyando para que sea más diversificada y con sectores más con futuro y que sean más productivos. Rescisión del rescate bancario, siendo los grandes accionistas y las entidades financieras rescatadas las que tengan que asumir las pérdidas y responsabilidades penales pertinentes, así como aprobar la renta social básica que anteriormente ha mencionado nuestro secretario local, Fulgencio. Que era muy importante también apostar por un empleo estable y de calidad con un salario mínimo del 60% de la media europea, porque la precariedad laboral no puede ser elemento clave de una reforma laboral. Por supuesto, creemos importante salvar a las personas apoyando la deuda privada, trabajando en serio por la dación en pago. En materia fiscal, creemos que debemos trabajar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. No podemos permitir que dentro del territorio de Andalucía exista un supuesto paraíso fiscal como puede ser Gibraltar. Apostamos por prohibir las transferencias a paraísos fiscales y la existencia de estos en el territorio de la Unión Europea. Una mayor transparencia fiscal y una auditoría de la deuda pública para determinar su legitimidad, así como trabajar de forma intensa por la reindustrialización, basándonos en criterios de demanda de mercado, sostenibilidad y sin perjuicio de la ciudadanía. Por esta cuestión, consideramos clave apostar por la investigación y el desarrollo, porque creemos que es fundamental para nuestra tierra, siendo esto el motor de cambio del modelo productivo. Proponemos llevar al Banco Europeo de Inversión una iniciativa de aumento de inversión para pymes, autónomos y comercio local. Para ello proponemos grabar a las grandes superficies como estrategia de antimonopolio. Respecto a las obras públicas y viviendas, defendemos una ley que garantice el derecho a la vivienda para todos aquellos que no puedan acceder a ella y garantizar el uso como derecho básico de una vivienda de régimen individual o colectivo. Asimismo, proponemos también la creación de una administración especializada, el Servicio Andaluz de la Vivienda, que actúe como ventanilla única. Modificación de la legislación vigente para introducir la dación en pago como forma de liquidación en deuda hipotecaria. Trabajar por el fomento del alquiler y una serie de medidas antidesahucio, así como la búsqueda de alternativas habitacionales, creando una oficina de asesoramiento y mediación para impedir los embargos. Impulsar un sistema de mediación ante el corte de suministros esenciales como la luz, el agua o el gas, de forma que se alarguen los plazos y se realice un pago personalizado en cada caso. Por último, en materia de seguridad, creemos primordial dotarnos del efectivo necesario hasta llegar al menos a 30.000 efectivos sin contar la policía local. A fin de generar una cultura cívica que rechace todo tipo de violencia, creemos importante también crear la figura del policía de barrio, como factor de conexión entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad, así como el factor preventivo y disuasorio. Igualmente, los andalucistas creemos que la Junta de Andalucía debe ser la primera en tomar decisiones tan importantes como para nosotros como puede ser lo que nos afecte en cuanto a la base militar de Rota o cualquiera que afecte al territorio andaluz. Para finalizar, y antes de volver la palabra a Fulgencio, quisiera reivindicar y recordar que Jaén es la puerta de Andalucía, tenemos una ubicación geográfica privilegiada para la exportación al resto del Estado español y hemos sido referente industrial y agrícola, y todo esto nos lo están desmantelando. Necesitamos un proyecto nuevo, serio y factible para poder levantar de nuevo esta provincia. Pero para esto necesitamos políticos que crean en esta tierra, que quieran a Jaén y su máxima sea siempre velar por los intereses de esta provincia y de Andalucía en su conjunto. Muchas gracias.